érase una vez una idea, un proyecto, una ilusión que tuvo alguien muy cercano a nosotros, que por supuesto nos acompaña y que no puedo dejar de mencionar aquí, que es Juan Carlos Ramiro, al que todos conocéis y al que nosotros seguimos recordando. El CENTAC era uno de sus sueños, una de sus ideas que tenía ahí puestas y que nos transmitía. El Centro Nacional de Tecnologías de la Accesibilidad es una fundación detrás que fundamentalmente une a lo privado y a lo público en una apuesta para empujar y hacer de centro de referencia a todos los que trabajan en tecnologías de sociedad de la información de cara y enfocados a la discapacidad. Tenemos que hacer que la tecnología realmente esté al servicio de todas las personas con discapacidad. Queremos ayudar a ofrecer un marco concreto para la identificación y también, ¿por qué no?, la intensificación de soluciones y demandas en la sociedad de la información. Las personas con discapacidad estamos llevando una evolución, estamos madurando, creo que somos interlocutores sociales muy activos en este momento. Donde ya se puede ver cómo el usuario es el que marca la diferencia, cómo antes de llevar a cabo cualquier proyecto lo que debemos hacer es preguntar al usuario y que realmente él es el que nos va a demandar y nos va a decir lo que quiere, lo que necesita, lo que realmente es funcional. Y sobre todo en temas de formación. Formación en este tipo de enfoque de la tecnología como herramienta que ayuda a la gente a vivir mejor. Entonces, ese cambio de concepto que se tiene que empezar a producir tiene que tener gente, personas y organizaciones que ayudemos a realizarlo. Y nosotros nos hemos posicionado ahí. Y en todo esto, pues, hay mucho por hacer, como siempre, ¿no? Pero es necesario ir plantando semillas. Es decir, toda esa inversión que hemos hecho en generar conocimiento, que es la investigación, que seamos capaces de invertir todo ese conocimiento en productos de innovación. Porque esto es algo absolutamente abierto. No nos vamos a parar aquí, vamos a involucrar a tantas empresas como podamos para todo esto que hemos hablado hoy conseguir que sea una realidad.